Chuntaro Style. Por acá nos tragamos fin y baños de cabina. Ah, este es el Chuntaro Style. Este es el ritmo original. Y oyendo, sean bienvenidos al nuevo episodio de Según el George. Yo soy George y desde hoy tengo un episodio muy especial para todos aquellos que tienen su Nintendo. Ay, qué trancazo le di. Ay, perdón, su Nintendo Switch. Hablando de cuidar el Nintendo Switch, su Nintendo Switch, y quieren sacar el máximo provecho, pero también cuidarla mucho. Hoy te voy a dar 9 consejos infalibles para que cuides tu Nintendo Switch OLED o tu Nintendo Switch clásica, o inclusive la Lite, si es que tienes la Lite. Pero antes de ir con la información, tú ya te la sabes. Recuerda ayudarnos dejando tu like, suscríbete para que seas parte de la familia y de esa manera no te pierdas de ningún video super ultra hiper mega informativo como este, que seguramente te ayudará muchísimo a conservar tus consolas en perfectas condiciones, sobre todo el Nintendo Switch, que nos lo llevamos a todos lados. Compárteselo a tus amigos que quizás acaban de comprar una Nintendo Switch y dicen: oye, ¿qué hago para poder cuidarlo? ¿Habrá algunos consejos que yo pueda seguir básicos para poder sacar el mayor provecho a mi consola? Pues sí, llegaste al lugar correcto, así que vámonos con el consejo número 1. El primer consejo es un infalible, pero también un infaltable. Ay, qué mal chiste, George. Lo sé, soy pésimo para hacer chistes, pero es que es la verdad. Apenas saques tu Nintendo Switch, tienes que buscar el cómo protegerlo. Y lo principal es no quitarle la protección que trae incluida el Nintendo Switch OLED. El Nintendo Switch normal no lo trae, pero el Nintendo Switch sí lo trae, así que no se lo vayas a quitar por nada del mundo. Y esto es importantísimo: debes conseguir una funda, porque si no consigues una funda, tu Nintendo Switch va a pasar por muchas torturas. Hablamos de rayones, hablamos de golpes, hablamos inclusive de quebrarse. Así que no permitas eso, cómprale tu funda y utilízalo para todos lados, para que de esa manera tu Nintendo Switch pueda tener un montonal de tiempo de vida. El punto número 2 habla de la limpieza, y es que con una consola como esta, de repente puedes ver algunos manchones dentro de lo que es la pantalla. Y si quieres mantener pristina e intachable la pantalla de tu consola, lo mejor es buscar el equipo correcto para poder limpiarla. Pero George, ¿qué puedo utilizar para limpiarlo? ¿Mi playera? ¿Papel del baño? ¿Qué demonios puedo usar? El consejo que yo te doy el día de hoy es que utilices un trapito de microfibra. ¿Qué demonios es la microfibra, George? ¿Y cómo funciona? La microfibra es una tela como esta, que puede ser de este color o no de este color, eso ya depende de ti, que te permite limpiar tu consola de una manera extraordinaria. Debido a que las fibras son más grandes que otro tipo de telas, esto lastima mucho menos tu pantalla y le saca el mayor provecho. Ahora, ¿cómo se limpia, George? Solamente necesitas un líquido especial para poder limpiarlo, o agua, o inclusive con la misma tela solamente se lo pasas al Nintendo Switch, que veas que está así medio manchadón, ¿verdad? Le pasas la microfibra rápidamente, muchachos, y el resultado es simple y sencillamente sorprendente, porque este queda como nuevo, muchachos. Esos son puntitos de baba que de repente mientras estás jugando, eso ya se quita con el líquido y queda perfectamente bien. Lo más increíble es que no solo funciona con el Nintendo Switch, sino puedes limpiar más cosas, como por ejemplo tu pantalla que tienes para ver videojuegos, e inclusive tus anteojos. Créeme, funciona porque funciona. El precio de un trapito como este mágico, ¿verdad?, no es mayor de 50 pesos, así que gástate ese dinero. Seguramente tus consolas, tus lentes e inclusive tus pantallas te lo van a agradecer. Consejo número 3. Fíjense que desde que tengo la Nintendo Switch OLED, he notado que el polvo se le tiende a meter en orificios, como por ejemplo las bocinas que están en la parte baja de la consola. Es por eso que yo te puedo aconsejar que les limpies constantemente, ya sea con papelito o, mejor aún, si tienes algún de este aparatito que sopla aire, con eso puedes limpiarlo para que no se le meta en esos lugares, ¿verdad?, ese polvito, y puedas mantenerlo lo mejor posible tu consola. Así al ratito no tendrás ninguna falla con la bocina. Ya ves qué sucede con los celulares, que de repente se les mete el polvo y se tapa el celular y se tapa la bocina y ya no se escucha como se escuchaba antes. Impide que eso suceda manteniendo tu consola libre de polvo. Y esto se aplica también a la Nintendo Switch normal y a la Nintendo Switch Lite. Todos esos consejos se aplican a todas las consolas, ¿eh? E inclusive tu equipo de cómputo, a todos, si tienes chance de soplarle el polvo a todo para darle una limpieza y para darles limpieza y que quede chidongongo, hazlo, te lo van a agradecer. Jugar es importante, y ese es otro punto que quiero darte, que es el punto número 4. Juega constantemente en portátil. ¿Para qué, George? Para que de esta manera la batería de tu consola no se estropee y siga funcionando como si nada. Muchas veces cuando tenemos una consola en el dock, no nos fijamos que ahí está simple y sencillamente reciclando la energía dentro de lo que es la batería. Es por eso que para mantener una batería saludable es importante sacarla y jugarla en el dock, para de esa manera mantener viva la batería y que no haya ningún problema. Te aseguro que jugar en dock en tu consola portátil, ya sea en el Nintendo Switch normal, en la Lite o en la Switch OLED, es una experiencia que debes vivir, y además le ayudas a la consola de esta manera. Punto número 5. Algo que a mí me sucedió cuando saqué la Nintendo Switch OLED fue que
En una de esas casi me asaltaban. Así que muchachos, si tú tienes una consola de Nintendo Switch OLED, sobre todo en estas fechas que de repente puede resultar un poquito peligroso andar por la calle jugando con ellas, pues puede ser muy tentador para aquellos amantes de lo ajeno, pues mejor no lo hagas, abstente. Apaga tu Nintendo Switch, guárdala en tu mochila y no la saques, porque en una de esas te pueden sacar un susto innecesario. Y lo menos es que se lleven la Nintendo Switch OLED, te pueden sacar un susto inclusive mayor. Así que evitemos ese tipo de cosas y por tu seguridad, pues no lo arriesgues y no lo saques en lugares públicos que tú puedas conocer que son de riesgo. Un consejo que es muy importante y que es el consejo punto número 6, es el de pon contraseñas. Pon contraseñas en tu cuenta cuando vayan a acceder a la tienda de la eShop. ¿Para qué? Para que de esta manera, si llega tu hermana, si llega tu papá, si llega tu mamá, si llega quien sea y accede a tu consola, no entre automáticamente, porque en una de esas te puede bajar a todo lo que tengas en las tarjetas, comprando juegos que quizás tú no querías y trayéndote problemas después económicos. Inclusive, también funciona para ti. En una de esas que dices, tengo que gastar, y te metes, por lo menos la contraseña ya es un paso que te dice, hey, ¿de verdad quieres gastar? Y te hace pensar un poquito más, al menos lo digo yo, porque yo sí tengo ese problema que de repente compro juegos, se aumenta mi backlog demasiado y ya después no hallo cómo jugarlos todos. ¿A ustedes les pasa o soy el único? Compártelo ahí en la barra de comentarios porque nos vamos con el punto número 7. Y este tiene que ver con tus cartuchos. Así es, amigos, usa tus cartuchos. Constantemente usa tus cartuchos dentro de lo que es tu consola de Nintendo Switch. Hace poco yo tuve un problemita con el juego de Animal Crossing New Horizons, y es que después de mucho tiempo de no utilizarlo, quise ponerlo y no lo leía, le soplé poquito, ¿verdad? No mucho, porque luego la saliva, ya saben, bueno, aquellos que saben, ¿verdad? Y después de intentarlo ya por fin agarró. Sin embargo, esto me sucedió también con otros. Ya después, cuando empecé a jugarlos constantemente, el problema desapareció. Por lo tanto, y este consejo no es tanto para la consola, pero más bien sí para los cartuchos, juégalos mucho para que de esa manera se mantengan con el buen funcionamiento correcto que deben tener. Y esto aplica para todas las consolas, no solamente para el Nintendo Switch, sino también para el Game Boy, para el Nintendo 10, para las consolas de disco, para absolutamente todo. Mientras más uses esos cartuchos, más te tardarán, y eso es lo que queremos. Punto número 8, todos queremos utilizar los Joy-Cons, nos fascina ir con la consola para todos lados y ¿qué onda, amigo? ¿Quieres una reta? Te presto un Joy-Con, ¡toma! ¡Vamos a jugar! No debes hacerlo, muchachos, no lo hagan, por favor. ¿Y por qué no? Pues mi estimado George, sí, para eso son, sí, son para esos. Pero si eres una de las personas que, como buscas este título, quieres cuidar tu consola, lo mejor y lo que más te puedo recomendar es que te compres un Pro Controller, un control pro que te permita controlar tus juegos sin necesidad de poner en riesgo tus Joy-Cons, porque no sé si sepas, pero los Joy-Cons de repente tienen drift. Para evitar este tipo de cosas, puedes comprarte un control como este que me salió en 500 pesos, por el amor del cielo, y ya en cualquier lado te pones a jugar con tu Nintendo Switch sin necesidad de sacar los Joy-Cons, a menos de que tengas alguna amiga o amigo que quiera jugar. Entonces sí, ya sacas el Joy-Con y se lo das para que de esa manera puedan disfrutar la experiencia. Pero si lo que quieres es que se conserve, pues Control Pro siempre va a funcionar y te va a sacar de muchísimos problemas y de muchos corajes para que no te salga el Joy-Con drift, muchachos. Control Pro es el camino a seguir, créanme. Punto número 9. El punto número 9, mis estimados amigos, es utilizar productos que estén autorizados por Nintendo. Pero George, ¿cómo? A ver, si tú acabas de decir que estás utilizando un control que te salió en 500 pesos, es marca Nico. ¿Cómo dices que solo si son autorizados? Una, este fue autorizado por Nintendo. Otra, los productos que no son autorizados por Nintendo pueden funcionar también como fundas y etcétera. Y tercera, no debes utilizar los productos que directamente se conectan a tu consola, como por ejemplo los docks. Se ha visto muchas veces que hay docks que no dan la cantidad de energía que requiere la consola y provoca accidentes, inclusive dañándolas permanentemente. Es por eso que si tú vas a comprar un dock, por muy tentador que se vea la oferta ahí de 300 pesos un dock, no caigas y compra cosas que sean autorizadas por Nintendo. De esa manera tendrás la validación de la garantía por parte de la gran N y además mantendrás tu consola por muchísimo más tiempo. Es un consejo muy sabio, deberías de tomarlo. Y por último, punto número 10, no la prestes a nadie. Si lo que quieres es conservar tu consola pristina como el día en que lo compraste, pues no lo prestes a nadie. Nadie le va a dar el valor a tu consola, nadie va a cuidar tu consola, nadie se va a fijar tanto en tu consola y en su cuidado como tú. Sí, supongo que de repente tienes amigos en el trabajo, en la universidad o donde sea que te piden jugar con la consola y puede resultar tentador prestárselos, pero nadie, créeme, nadie cuida aquello que no les pertenece. Es por eso que tú, si es posible, pues mejor no la prestes, mejor preste el Joy-Con y pónganse a jugar ambos antes que prestar tu consola, porque ciertamente la pueden llegar a dañar. Evítate esos problemas. Amigos, hasta aquí dejamos este video
video. Espero que te haya gustado. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscríbete para que seas parte de la familia y para que de esa manera no te pierdas de estos videos épicos que te ayudan muchísimo a cuidar tu Nintendo Switch y mucho más que viene. Recuerda, compárteselo a tus amigos que en este momento se compraron una Nintendo Switch y no saben cómo cuidarla. De esta manera ellos tendrán alguno que otro consejo para que se conserve así perfecta. Así que compárteselo a todos tus amigos que compraron una Nintendo Switch. Y nos vemos en un próximo video que seguramente va a ser brutal. Yo soy George, este es su canal, Según el George. Y que tengas una extraordinaria madrugada, mañana, tarde, noche, cuando sea que estés viendo este video. Pásala muy bien y chao. Nos vemos en un próximo video. Noticias épicas, mañana. ¡Woo! Yo solo quiero pegar en YouTube para tener 1,000,000 de subs. Así que deja tu like gigante, suscríbete y compártelo. Así cada vez seremos más grandes, con campanitas, kawaii, pugs. Sé bienvenido a esta gran familia, lo más importante eres tú.